Siguen las quejas de profesores de Santander, quienes recientemente se plantaron de nuevo en la sede de la Fiduprevisora en Bucaramanga para protestar contra el gobierno nacional por el mal servicio en el modelo de salud. En sus consignas aceptan que están viviendo una transición, pero rechazan la improvisación con la que aseguran se están realizando dichos cambios. Siguen sin adjudicar citas, tratamientos con especialistas, medicamentos, entre otros servicios. Por tal razón, de nuevo se realizan protestas por parte del Sindicato de Educadores de Santander, que señala la situación como negligente frente a la contratación de la red de servicios en salud. El Sindicato de Educadores de Santander se encuentra en alerta roja contra la Fiduprevisora por la improvisación en la implementación de este nuevo modelo de salud, que reconocemos que lo hemos venido solicitando y lo hemos venido exigiendo, pero que en el momento no se está dando. Hoy volvemos a hacer otro mitin aquí en Bucaramanga, pero encontramos a la coordinadora regional en una situación de manos cruzadas porque la dejaron sola con un montón de responsabilidades y no tiene, hoy nos confirma que no hay una sólida red que nos preste el servicio en Santander. La atención sigue deficiente tanto para docentes activos como para pensionados del magisterio, lo cual confirma que no existe una sólida red que preste el servicio a los profesores de Santander. Hoy el sindicato le exige a la Fiduprevisora presencia inmediata en Santander, porque si no nos vamos a las acciones de hecho y a paro. Hoy haremos el enlace para que nos atiendan urgentemente, porque la salud del magisterio no espera, la salud no debe tener paciencia, debe tener una atención inmediata en los términos de calidad, de oportunidad. Hoy estamos en un limbo y si aquí en área metropolitana estamos graves, nuestros compañeros de provincia no visualizan la primera atención en salud. A borde de un paro dicen encontrarse desde el Sindicato de Educadores de Santander, exigiendo un plan que les garantice una óptima atención.